CNC. Teluro Producciones presenta. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso con Diego Fernando Cobo. Como siempre a todos nuestros televidentes que nos ven en los 13 municipios, dos corregimientos, un abrazo, un saludo muy especial. Gracias por estar siempre en la sintonía de nuestro programa 17 años continuo al aire. A todos los que nos ven a través de la señal de Lego en Comunicaciones, señal de cable en toda la región, quienes nos ven en Tuluá a través de la señal de cable de Cable Cauca y quienes nos ven también a través de las redes sociales en YouTube y en Facebook. También muchas gracias por estar en la sintonía, quienes trascendemos a través de las redes sociales y nos ven y nos llega información de Chile, mucho colombiano, mucho tulueño en Chile, en Venezuela, en los Estados Unidos, en Canadá. A propósito, un saludo para nuestro buen amigo Rubén, que siempre nos ve en ese maravilloso país, en Canadá. Bien, hoy tenemos un invitado muy especial, como todos los que pasan por aquí en nuestro programa de Apulso con Diego Fernando Cobo. Estoy hablando del doctor John López Agudelo. Él es ortodoncista, con quien vamos a hablar en este tema de, a propósito del tema del COVID-19, del receso de todas las empresas, de todas las organizaciones y de cómo también esta parte de la salud, que es la salud oral, ha asumido este proceso que está de esta flexibilización, que estamos volviendo otra vez a salir un poquito de la normalidad, que no es la normalidad que conocemos y que no vamos a tener en un largo tiempo a la que conocimos hace algunos meses. Doctor John López, pues bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Diego, mil gracias por la invitación, muchas gracias de verdad por estar acá. Un saludo a todos los televidentes, las personas que nos ven y muchas gracias nuevamente. Muy bien, el doctor John López es odontólogo egresado de la Universidad de Santiago de Cali, es especialista en ortopedia maxilar y ortodoncia de la Universidad Cooperativa de Colombia, tiene diplomados en estética dental, rehabilitación oral, implantología oral, también en diferentes filosofías y técnicas de la ortodoncia. Y una persona con un gran recorrido, con una gran experiencia en la ciudad de Tuluá. Yo lo conocí alguna vez a usted, doctor, estaba usted en la IPS o en todo lo que se llama. Sí. Allí fue donde usted inició su proceso, ya como profesional. Iniciamos ese proceso allí con un amigo también de la casa, muy conocido también por estos lados, y ahí iniciamos como odontólogo general en algún momento, por allá en la época del 2004 más o menos. ¿Estamos hablando de cuántos años de experiencia? Estamos hablando aproximadamente de unos 19 a 20 años ya casi de experiencia. Uy, usted se graduó entonces demasiado joven, porque usted está todavía muy joven. Pues sí, Diego, gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar y seguimos estudiando. Ajá. Y tuve la oportunidad de graduarme así joven. Sí, muy bien, le voy a preguntar un poquito más adelante un poco de todo esto de la ortodoncia y también para los televidentes, porque es muy interesante. Mucha gente a veces cree que esto es una moda y no, ya la gente sabe que esto es como muchas otras disciplinas y lo que requiere el cuerpo humano, mucho cuidado y sobre todo en el tema de la higiene oral. Pero para hablar un poco muy concreto en el tema del COVID-19, ¿qué impacto ha tenido su empresa con este COVID-19? Que recordemos que en marzo fue que todo el mundo se fue al aislamiento social. Bueno, Diego, eso fue una noticia que nos impactó bastante porque fue un cierre inminente. Uh-huh. Entonces, te decimos, estamos laborando en este momento y al otro día, paro total. Las repercusiones que tiene una medida de este tipo sanitario, pues, se ve sumergida en todos los ámbitos por donde usted lo quiera mirar. En el psicológico, social, en la parte económica, que hace estragos totalmente. Uh-huh. Fueron el no prestar el servicio más o menos que casi los 2 meses. ¿Usted apenas está saliendo a...? Diego, sí, yo creo que fueron más de 2 meses, sí, exactamente, porque sacaban o habían alineamientos del gobierno, pero pues no daban como un parte para poder como ir atendiendo a todos sus pacientes de consulta, digamos, de tipo urgencias o pacientes que tuvieran un procedimiento
que habría o que tendría que llevarse a cabo para no volverse una urgencia en algún momento. Entonces, era una inestabilidad hasta que por lo menos sacaron ya hace poco, unos lineamientos donde nos dan pie a que podamos atender pacientes dentro de unas consultas selectivas, pero no todas las especialidades de la odontología, no todas las, digamos, como todos los tipos de tratamiento que se estaban llevando a cabo. Digamos que los que más están restringidos en este momento es la consulta de estética en este momento, de estética en odontología. Doctor John, a propósito de eso, es decir, yo le estaba leyendo el decreto nacional que es el 664 sobre el tema de los protocolos para quienes reanudan actividades empresariales y de todo orden, pues se ha empezado primero con los de construcción y los de manufactura, pero son muy generales. Aquí, ¿quién controla el tema de las organizaciones como por ejemplo la suya, que tiene que ver con el tema de salud, la Secretaría de Salud? La Secretaría de Salud Departamental, la Municipal. Nosotros hace mucho tiempo, muchos años que manejamos protocolos de bastante calidad. Con la medida de este COVID-19 han salido otros parámetros que se le han agregado, digamos, a esos protocolos, pero prácticamente los odontólogos estamos preparados para atender cualquiera de estas, digamos, virus, bacterias, que nosotros convivimos prácticamente diario con ellos, porque nosotros atendemos pacientes con tuberculosis, pacientes con problemas de VIH, patologías de alta complejidad. Entonces, digamos, en un virus como el que aparece, que es el COVID-19, pues para nosotros, aparte de las medidas de seguridad que teníamos, incrementamos algunas más, y pues es relativo, porque lo podemos llevar divinamente y podemos laborar. Es más, pensaría yo que el gobierno tendría que haber tenido en cuenta para poder ayudar, digamos, en este tipo de pandemia, y estuvimos como relegados en ese ámbito. Sí, así es. Bueno, hay que decirle a todos los televidentes que el doctor John López Agudelo es gerente propietario, ¿cierto?, de la empresa OrthoAdvance, de la clínica OrthoAdvance, de la empresa, no, de la clínica OrthoAdvance, que tiene dos sedes en Tuluá, ¿cierto? Sí, exactamente. Podemos, pues digámoslo de una vez, porque... Bueno, tenemos una sede en el barrio franciscano, ¿sí?, en la calle 27-3108, y tenemos otra sede, no con ese mismo nombre, sino que se llama Dental Design, muy cerca al hospital Rubén Cruz Vélez, que se llama Dental Design, en la calle 14A-2102. La reapertura ya está en las dos... Bueno, antes de decirle la reapertura, ¿se ha sido claro realmente sobre los protocolos para poder reiniciar, o ustedes se han visto como sujetos a dentro de lo que le dicen a nivel nacional, dentro de lo que han podido, de lo que pueden conversar con las secretarías tanto departamental como municipal de salud, encuentra claridad o quedan algunas dudas frente al tema de qué protocolos tienen que tener ustedes ahora en el servicio? A ver, Diego, hay muchas dudas, porque es como un vaivén de muchas cosas. Entonces uno quisiera hacer muchas, pero te frena, digamos, un lineamiento que salga, una medida que salga. Entonces hay muchas personas, o muchos odontólogos, muchos colegas que están en el limbo y que no saben qué hacer o qué vamos a hacer, ¿sí? Tanto así que ha habido hasta cierres inminentes de clínicas y ya la quiebra total, porque es mucho tiempo para que no nos hayan dejado o no nos permitan, digamos, trabajar directamente como debe ser y como sabemos hacerlo. Claro, y sobre todo lo que quería volver a preguntarle también es, usted por ejemplo que tiene dos sedes, que me imagino, no sé si están haciendo la reapertura paralelamente o en una... No, Diego, nosotros manejamos, digamos, en la parte de ortodoncia, manejamos, digamos, los pacientes que se nos están complicando, que todo paciente de ortodoncia directamente en algún momento se va a convertir en una urgencia. Entonces le estamos dando un manejo así selectivo a los pacientes que nos presenten mayor urgencia. ¿Qué es mayor urgencia? Digamos, un paciente que se le zafó un arquito, le está lacerando, le esté molestando, en algún momento le esté causando peladuras internas, pues, en la boca, a esos pacientes les estamos dando ya la consulta de urgencias. ¿Sí? Pacientes que nos dicen, no, yo estoy bien, yo me encuentro tranquilo, no pasa nada, entonces vamos llevándolos al final del proceso, pero igual también los vamos a atender dentro de una consulta ya electiva. En este momento, doctor John, entonces solamente esas prioridades son las que se están atendiendo, todavía no es esa apertura total. No, como tal que nos digan,
¿Pueden abrirse finalmente los consultorios, trabajen tranquilos nuevamente? No, todavía hay muchas cosas que no están claras. Usted es netamente prestador de servicios a particulares. Usted no tiene ningún contrato, por ejemplo, con una EPS que funciona como tal. En la parte odontológica es un poquito como complejo. Creo que obviamente sí, las EPS deben, por obligación, tienen el servicio de odontología a través de algunas IPS odontológicas. ¿Para atender en cuanto a la pandemia? No, para atender en tema general. O sea, es decir, si usted como propietario de su clínica tiene la vinculación con una EPS, es decir, que contrate con usted el tema de atención a los usuarios de esa EPS en la parte odontológica. No, digo, nosotros no manejamos esa parte, ya la manejan otras personas. y a veces es complejo, ¿no? Porque uno escucha, por ejemplo, por decir a las clínicas e instituciones de salud quejándose de la mora en el pago y la cartera amplia que tienen con las EPS. Sí. Usted sabe que tenemos amigos en común en cuanto a esa parte y es bastante complejo porque es muy demorado, digamos, los desembolsos para poder atender todos los pacientes de odontología de una EPS. Se supone que a usted le están trayendo un número de personas que hacen parte, que son usuarios de una EPS. Sería chévere porque me los están colocando acá. El tema es que puede hacer que usted las atiende y le dé el servicio. El tema es cuándo usted recupera ese servicio que se da. Eso es lo que vemos hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa con las normales? No lo quiero meter en problema, le quiero preguntar. No le quiero meter en problema y le quiero preguntar lo siguiente. Los usuarios, no quiero decir clientes, los usuarios quienes hacen parte de sus procesos, ¿han mostrado algún temor en regresar a los procedimientos en su clínica? Bueno, Diego, la verdad no hemos visto pues que la gente sea como renuente a no volver a la consulta de ortodoncia, de odontología. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos unos protocolos, aparte de los lineamientos que nos da el gobierno, donde somos muy claros a través de llamadas odontológicas explicándole al paciente toda la bioseguridad que nosotros manejamos para que él venga y esté tranquilo. Claro. En esa parte, porque ha habido mucho temor, le preguntaba, de incluso gente, hoy uno escucha decir que hay personas que dicen, y sobre todo los mayores de edad, en el que si se sienten un poco enfermos, ellos dicen, yo no quiero ir a un hospital. Por todo lo que se teje también el tema, en que y donde se contraen, donde lo que usted decía al principio, donde hay más virus son precisamente en esas entidades de salud. O sea, que en ese tema, cuando usted ha vuelto a contactar o cuando la gente les ha dicho, mire, yo estoy a la espera de que se reanude el servicio con ustedes, lo que menos han tenido temor en el sentido de volver es por el tema de decir, me da miedo el contagio del COVID. Pero el miedo del contagio del COVID es de la exposición más que todo al público, sí, ¿sí? A la calle como tal, pero no como ya como el ente, como la parte interna de la clínica, no. No hemos sentido rechazo en cuanto a eso, porque una vez, te repito, vuelvo, le explicamos las medidas que tenemos de bioseguridad, todo el proceso que manejamos y que de hecho se manejan unos protocolos bastante extensos en cuanto a llamadas antes de que el paciente llegue a la clínica, y cuando llega a la clínica es otro proceso bastante dispendioso. Entonces, prácticamente, mientras que está en la puerta de la clínica hasta que lo atendemos, es más demorado todo ese proceso de bioseguridad que la misma consulta que le estamos realizando. Ah, bueno, muy interesante esa. Esa está en poder, ustedes definen con sus clientes y les preguntan realmente y hacen una especie como de test de cómo están para determinar si no tienen síntomas o si no han generado la posibilidad de COVID. Diego, el gobierno puso unos lineamientos, ¿sí? Allí hacen unas 7, 8 preguntas de las que nosotros estamos obligados pues a proceder a hacerlas. Pero igual nosotros hacemos otro tipo de preguntas aparte de esas para estar más tranquilos, tanto los pacientes, los usuarios de nuestra clínica, como obviamente nosotros que laboramos en la clínica. Perfecto, ¿no? Además, porque usted lo ha dicho, tiene unos protocolos ya definidos que les han permitido. Yo no sé, yo hablaba con alguien acá que me decía, creo que era de una institución de salud también, me decían que justo antes de esto ellos ya venían haciendo algunos protocolos de bioseguridad, como el permanente lavado de las manos, como pues todos estos temas en una entidad donde se sabe que es foco
de virus, más hospitales donde pues obviamente ya es mucho más amplio el circular de la gente por diferentes patologías. Doctor León, ¿usted ha tenido algún temor realmente cuando han decidido nuevamente hacer el proceso de reapertura de sus clínicas en atender, porque el miedo es normal en los seres humanos, ¿no? Tener un temor de que de pronto se pueda contagiar. Diego, la verdad no, porque si uno está seguro de las cosas que ahora está haciendo, sí, y la está manejando bien, no. Más bien es como el temor de estar expuesto en la calle, ¿sí? Uh-huh. Ante una fila de un banco, en un supermercado, si hay una parte, siente uno un poco de temor, y más que hay muchos, no todos los ciudadanos, pero hay muchos que no respetan, digamos, las medidas de bioseguridad que se deben de tener. Entonces, en esos casos, si es uno un poco temeroso de que se vaya a contagiar, que alguien te estornude, bueno, uh-huh, todos esos detalles que causan temor o pánico. Claro, ahora, uno de los temas complejos del COVID-19 es los asintomáticos. Uh-huh. Que era que yo decía el otro día aquí, y cuando usted llega a una parte, ustedes tienen el procedimiento, yo vi el otro día, de la pistolita para determinar la temperatura en las entradas a los centros comerciales, pero si usted es asintomático, usted no tiene fiebre, ahí, ¿de qué sirve la pistola? Es decir, lo preguntaba yo, ahí hay una serie de hechos que también obviamente la complicación de esta enfermedad, que es contagiosa, pero que también mucha gente que lo pueda aportar es asintomática. No, totalmente de acuerdo, Diego, ahí hay cosas que digamos, por más que se trate de manejar, hay pacientes que definitivamente no sienten ningún tipo de sintomatología, ¿sí? Dentro de los que nosotros preguntamos, digamos, cuando hacemos un manejo a nivel telefónico, es si ha tenido, digamos, cefalea, un dolor de cabeza. Ajá. Y llega el paciente, digamos, todo normal, aparentemente normal, tomamos temperatura, normal. Pero entonces esos pacienticos nosotros los manejamos o les damos un tratamiento, digamos, donde tratamos de no causar aerosoles, uh-huh, digamos, utilizar la temida fresa. Entonces, cuando son pacientes que tenemos que utilizar la turbina, la fresa, entonces se damos citas aparte y lo manejamos. Ahora, que si el paciente presenta alguna sintomatología, que puede ser fiebre, dolores de cabeza, no siempre, puede ser también, obviamente, el COVID, ¿no? Claro. Porque hay patologías orales que presentan fiebre, ¿sí? Digamos, una celulitis. Son pacientes que definitivamente se le eleva la temperatura. Entonces, hombre, no, todo no nos vamos pues como a preocupar por toda fiebre que nos presente un paciente. Sí, además, yo no creo que pues llegó el COVID y el dengue se haya quitado. O sea, no, el dengue sigue dando y otro tipo de enfermedades que también generan fiebre. Claro. Creo que incluso en algunos casos, en algunas enfermedades gastrointestinales y todo lo demás, generan también a veces la elevación de la temperatura. No necesariamente el COVID. No sé si hablábamos de cámaras, usted entonces en el porcentaje, digamos, que está trabajando hoy en día, es que el número de porcentaje de acuerdo a sus clientes, ¿cuántos atiende? Pues en porcentaje, Diego, digamos que estamos trabajando de un 100% que veníamos haciéndolo antes de que ocurriera este caso de la pandemia, estamos más o menos a un 50, un 60%. No se puede ni nos da el tiempo para, uh-huh, poderlo hacer más rápido. ¿Ha tenido que emplear más personal ahora con la reapertura? Sí. Tanto a nivel, sí, mucho más personal, digamos, se ha incrementado 2 o 3 personas más, uh-huh, pues obviamente porque los pisos, las paredes, todo eso requiere no solamente un auxiliar como normalmente le auxiliaba uno o hasta dos, ahorita ya hay 3 y 4 personas en un consultorio entre paciente y paciente ayudándonos en la desinfección. Es importante, ¿no? Y también esas son unas medidas de la Secretaría de Salud Municipal, de qué tantos días, o sea, cuántas veces a la semana o no sé cuántas veces en una quincena o en el mes tiene que hacer desinfección del espacio, ya hablo yo de todo en la clínica. ¿Ese es un protocolo o no es un protocolo que exista para ustedes? No, sí, Diego, sí. Es importante. Uh-huh. Es importante por el bien de todos. Uh-huh. Entre paciente y paciente hacer una desinfección. Ajá. Una desinfección total. Pisos, paredes, todo lo que haya alrededor de una unidad odontológica, 2 y 3 metros.
Es de vital importancia hacerlo. Es decir, usted hace eso e inmediatamente sale un paciente e ingresa al otro. Se tiene que hacer esa operación. Digo yo, la que se ha pedido para algunos otros establecimientos en la que tiene que ser una desinfección general. Pero usted está tomando como medida esa también. O sea, una vez ingrese uno, pues digamos en el área de la atención, ¿cierto? Sí, sí, Diego, totalmente. Un paciente de entra, ingresa. Lo atendemos 10 minutos, 15 minutos, mientras que hacemos, digamos, un control ortodóntico. Y inmediatamente después de que finaliza esa consulta con el paciente, se hace una desinfección de pisos, gradas, barandas, puertas, toda la parte interna del consultorio como tal, las unidades, los pisos, se cambia si se utilizó, digamos, por decir algo, las puntas de las jeringas que echamos el agua, corrociamos el agua. Todo eso se cambia. Hay que tener instrumental esterilizado y le decimos a los pacientes, mire, te vamos a atender con un instrumental estéril totalmente para técnicamente. Claro, ahí tiene que cambiar, me imagino que el uso de tapabocas permanentemente es suyo, guantes, todo lo demás. Eso sí, sí, dentro de los protocolos está eso, Diego. No sé si haya visto pues como los pacientes nos dicen, la mayoría están como astronautas. Sí. Hombre, sí, es verdad, Diego, estamos utilizando unos monotrajes que son calores de verdad bastante altos, máscaras de verdad que tienen que tener unos filtros especiales, acaloran mucho, y cuando uno de los filtros son los famosos tapabocas N95, claro, que de verdad producen bastante calor. Muy bien, nos acompaña hoy el doctor John López Agudelo, él es ortodoncista, también propietario, gerente de una muy importante clínica en el tema de salud y solamente en ortodoncia. Voy a ir a una pausa, ya me piden una primera pausa. Ustedes están totalmente definidos en todo lo que tiene que ver con ortodoncia, que es, pues me imagino, una especialidad de la odontología, doctor León. En odontología ustedes no hacen ningún tratamiento. Sí, no, sí, claro, Diego. Nosotros contamos con especialistas para hacer toda la parte, digamos, de odontología, todo lo que es el manejo del diente como tal y los tejidos circundantes. Ajá. Ah, bueno, no separa una cosa de la otra, porque uno ve a veces que en algunas partes es solamente ortodoncia, es decir, solamente braque, bueno, todo eso de la parte de la corrección. No, estamos habilitados también para prestar el servicio. De hecho, tenemos muy buenos especialistas en esa parte. Muy bien, vamos a ir a la primera pausa. Nos acompaña hoy, ya les decía, el doctor John López Agudelo. Él es ortodoncista, odontólogo, es el gerente propietario de la clínica Ortho Advance en la ciudad de Tuluá. Una pausa y ya continuamos aquí en nuestro programa. Estamos aquí para ti, con formación empresarial y tributaria, con transformación digital, con protocolos de bioseguridad y orientación empresarial. Accede a todos nuestros servicios. Renueva tu matrícula mercantil hasta el 3 de julio y el registro único de proponentes hasta el 7 de julio. Acércate, estamos aquí. Cámara de Comercio de Tuluá. Llegó el momento de transformarse para acceder a grandes oportunidades. Hacer las cosas bien es el primer paso para crecer. Accede a todos nuestros servicios. Renueva tu matrícula mercantil hasta el 3 de julio y el registro único de proponentes hasta el 7 de julio. Acércate, estamos aquí. Cámara de Comercio de Tuluá. Continuamos en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Hoy nos acompaña el odontólogo, ortodoncista, especialista en ortodoncia, doctor John López Agudelo. También es propietario, gerente de la clínica Ortho Advance en la ciudad de Tuluá.
Doctor John, ¿la profesión de la odontología con esta nueva modalidad está en amenaza o cuál es el futuro que se avizora con tantas cosas y sobre todo los protocolos que hay que utilizar de ahora en adelante? Bueno, Diego, sin duda la parte de la odontología sí se ha sentido amenazada y van a haber unos cambios y de hecho se están dando cambios muy drásticos, pero que tiende a desaparecer como tal, obviamente no, eso es una base fundamental de la sociedad que se requiere. Se incrementará de pronto los costos porque la demanda para poder tener una clínica, un consultorio odontológico es bastante alta ya con todas las barreras y medidas de bioseguridad que se requieren. Sí, claro, porque me imagino que pues habrá que comprar trajes que son trajes que tendrá que desecharse inmediatamente haya acabado operación. Imagine usted cuántos regularmente en la época normal usuarios podría atender en un día. Normalmente en una consulta odontológica o de ortodoncia, pongámoslo así, se podrían atender alrededor de 14, 16 pacientes. Claro, imagínese usted, son 14, 16, son, póngale usted 14, son 14 cambios de guantes, 14, que me imagino ya los hacía usted. Usted lo ha hablado en ese tema, yo he visto que usted ha sido un hombre muy eficiente en el proceso de esos protocolos. Pero aquí ahorita, además de lo normal que se adquiera, la normalidad es mucho más en tema de otros campos de bioseguridad. Bueno, Diego, sí, te cuento. Comenzando con papelería, ¿sí? Porque obviamente hay que tener unos protocolos previos antes de que el paciente venga, ¿sí? Obviamente incrementar la pistolita que tú llamabas para tomar la temperatura, ¿sí? Todos los geles, los tipos de líquidos, bactericidas, virucidas, todo eso que se requiere, trapeadores, los trajes, tapabocas que obviamente no son nada económicos y en vez de bajar, subas para arriba. Entonces, sí, significativamente aumenta mucho el costo de poder atender un paciente. Usted que es empresario, me imagino que cuando comienza ya a hacer el análisis del costo, cuando hace el estado de ejercicio, entonces, ingresos, costos de venta, gastos, bueno, y todo lo demás, comienza a hacer ese perfilamiento y dice, uy, aquí se incrementó una partecita abajo que no estaba de acuerdo al ingreso. Y créame, Diego, que es bastante generosa, ¿sí? Es bastante generosa, claro. Porque, por decir algo, un monotraje de un buen material está por encima de los 100 mil pesos para una sola persona. Tenemos que tener aproximadamente 4, 5 y 6, ¿sí? Y aparte batas quirúrgicas, gorros quirúrgicos, polainas para cubrimiento de los zapatos, doble guante, ¿sí? Entonces imagínate, Diego, eso es una cosa impresionante. Lo que usted dice se vuelve complejo también en el sentido de que pues obviamente, y eso tiene que incrementarse en los costos del servicio. No hay otra forma, no hay otra forma porque los que menos reciben subsidios son ustedes los privados. No, digo, y la verdad no hay ayuda. A propósito de eso, frente a este tema que ha habido, las entidades, no va a valer porque están muy lejos las municipales, pero de pronto departamentales y locales, ¿qué tipo? Me imagino que deberá existir algún tipo de legislación, alguna cosa de flexibilización frente a muchas cosas. Ustedes tienen que pagar industria y comercio, si están afiliados, pues el tema de cámara, bueno, muchas cosas. De eso todavía no se ha hablado. Bueno, Diego, o sea, yo, por lo menos en mi caso, he visto que hay flexibilidad en el tema, ¿sí? Como que han diferido las cuotas. Bueno, yo afortunadamente cada principio de año pago todo. Entonces, antes de la pandemia alcancé a pagar, pero sí he visto que hay ayudas en cuanto a extensiones o plazos más largos para poder como menguar esta problemática económica que surgió a raíz de esta pandemia. Doctor John, antes de o en el proceso del aislamiento y de la para que ha habido, ¿le tocó a usted que prescindir de personal de su empresa? No, Diego, afortunadamente, gracias a Dios, no. ¿Se sostuvo usted Sí, hubo sostenibilidad. ¿Cuántas personas trabajan con usted en toda la empresa total? Directamente hay unas 7 personas, indirectamente 4. Te quería preguntar, esa es una frase, digamos, que es un poquito compleja para lo que es Colombia.
Hacer empresas es complejo, y si no, pregúnteles quienes están fijos, o sea, quienes están planteados, y me ven usted estar en una de estas categorías de las MIPYMES. Hay unas que son las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Quiero que usted esté más o menos sobre esas categorías, porque ya las grandes empresas, pues obviamente son, y entendemos las grandes empresas. Hay muchas dificultades a veces para trabajar porque son muchos los temas de hacer empresa, son muchas las obligaciones, son muchos los compromisos que hay que tener de manera legal. ¿Por qué se decidió hacer empresa? Diego, yo creo que es la motivación, es las ganas de uno ejercer su profesión como uno quiere hacerla, ¿sí? Con la dedicación, con la calidad, con las ganas, ¿sí? Que se tiene. Como quisiera que lo atendiesen a uno, uno quiere transmitirle eso a sus usuarios, a sus pacientes. Entonces es eso, más que todo las ganas, porque la verdad es complejo toda la mano de impuestos, de gastos gubernamentales, ¿sí? que hay que tener, que hay que sacar para poder sostener una empresa. Sí, es bien complejo. Sí. Muy bien, quería abordar otro tema. Yo pienso que ya hemos como un poquito, y era lo importante. Lo importante no, era lo que quería empezar en el programa sobre este tema COVID-19 y decirle a la gente, doctor John, sobre el comportamiento que seguirá, porque así como mucha gente tiene que ir a las clínicas, a los hospitales, tiene que seguir haciendo su vida normal, casi que una buena cantidad de gente está tratando de volver a hacer la vida normal sin dejar de ser o de entender que hay una amenaza, que hay un virus caminando, pero que tocará que volver a la ortodoncia porque no hay otra forma, o tocará que volver a la odontología porque es la salud oral de la persona. Es el otro ángulo que me gustaría preguntarle a usted. ¿Cuáles son las diferencias entre la ortodoncia y la odontología? Bueno, Diego, la odontología como tal es esa parte que se dedica a prevenir, a diagnosticar y tratar los dientes como tal y todos los tejidos periorales. ¿Sí? La ortodoncia ya es una especialización de la odontología, ¿sí? Que se encarga de tratar los dientes, todos los tipos de malposiciones dentales, de tamaño, de forma, de número de los dientes en cuanto a las bases óseas que lo sostienen, como es el maxilar y la mandíbula. ¿Y por qué es importante realizar ortodoncia? Yo veo que de un tiempo para acá, yo no sé si hace unos 10 años la gente entendió, o casi que ya los niños de hoy en día quieren ven a las personas con braques y entonces desean que los lleven a ortodoncia, ¿no? Se volvió en algún momento moda, pero que realmente a la realidad hoy en día esto no es moda, esto es otro tema con un criterio muy diferente, doctor John. Bueno, sí, Diego, digamos que en algún momento también se pasó por esa etapa donde fue una moda, ¿no? Pero hoy por hoy ya, digamos, los usuarios o los pacientes que nos visitan, tenemos pacientes de bastante edad y ya se está comprendiendo, se está entendiendo que esto no era una moda como se pensaba de muchachos, de jóvenes, ¿no? Esto ya es por una mejor calidad de vida, es por tener una buena masticación y todo lo que conlleva con eso, ¿sí? Una buena masticación conlleva una buena fonación, una buena deglución, una buena respiración, un buen equilibrio y armonía de la parte facial, estética y corporal, ¿por qué no decirlo? Claro, y digamos que hoy lo que plantean muchos hoy en día, hay que ver el cuerpo humano como un todo, en el sentido holístico. Todo está conectado. Es decir, la gente cree que una cosa no va con la otra. Entonces, si hay una buena salud, pues obviamente una higiene oral, una salud oral, pues me imagino que lo demás corresponderá. Importantísimo, porque por aquí, por donde nosotros comemos los nutrientes, que son los que nos dan la energía para seguir día a día. Entonces, dependiendo de también la capacidad que tiene uno desde sus dientes de masticar sus alimentos, ¿no? Que en ese sentido. ¿Cuáles son esos casos? Y me gustaría ya preguntando y teniéndolo acá en nuestro programa, que la gente está allá y pues vale la pena también, en los que necesitaríamos o necesitaría una persona ortodoncia. Uf, bueno, son muchos los casos, Diego, de verdad, son muchos los casos. Sí. Pacientes que comenzamos desde etapas muy tempranas con ellos,
ni siquiera con brackets, ¿no? Que es lo que normalmente manejamos en una ortodoncia. Hay pacientes que comenzamos desde la edad de los 5 o 6 añitos comenzando con una ortopedia maxilar, ¿sí? Que es el manejo como funcional de toda la musculatura y guiando el crecimiento del maxilar a la mandíbula o expandiendo, bueno, el caso que se requiera. Son muchos los casos, pacientes con mordidas abiertas, con mordidas profundas, mal posiciones dentarias, pacientes que tienen problemas de respiración oral, podemos manejarlos en ayuda también con otorrinos, porque a pesar de que presentan problemas, digamos, de apiñamientos o los dientecitos que están amontonaditos, pues también hay veces se complican con otras patologías de manejo también ya con otras especialidades. Entonces, prácticamente el 90%, pensaría yo, necesitaría ortodoncia. O sea, con lo que dice usted, doctor León, es que uno nace con los defectos de este tema de la dentadura casi la gran mayoría de personas. Sí, sí, Diego, porque nosotros somos una mezcla, ¿sí? Nosotros somos una mezcla entre blancos, indios, ¿sí? Entonces, hay veces las bases donde están sosteniendo nuestros dientecitos, digamos, tenemos el maxilar de una persona negra y hay unos dientecitos microdiente. Entonces son pacientes que uno los ve a veces con unos dientes aquí salidos y un mentoncito por acá retraído, ¿sí? Son pacientes clase 2. Son pacientes que aparte que necesitan ortodoncia también nos tenemos que ayudar hay veces con especialidades como es la cirugía maxilofacial o pacientes que tienen muy salidos la parte de la mandíbula, se los ve así todos crecidos esta parte prominente. Y también hay que colocar braquecitos, alinear los dientes en determinada forma para poder llevarlos también a una cirugía posterior. En muchos casos, hay otros casos donde no es tanto el defecto y se puede compensar, digamos, con ortodoncia, a grosso modo. Sí, o sea que básicamente lo que uno se plantea, yo el otro día decía como el análisis, es decir, y la pregunta que le hacía es, todos nacemos con alguna dificultad. Puede ser de mordida, puede ser... Bueno, lo que ya acaba de explicar usted a grosso modo en ese tema, doctor León. La ortodoncia se ha visto mucho como algo estético. Es decir, yo voy a que me alineen si tengo los dientes salidos o si tengo muy adentro o si los tengo disparos, si los tengo muy separados, me lo pueden alinear y dejarme una dentadura realmente que se pueda ver compacta, casi pareja. ¿Eso se llamaría un manejo estético o cómo se llamaría o cómo sería ese? Si simplemente quiere que te alineen los dientes. Sí. Pues eso es lo que la mayoría de las personas quieren, ¿no? Ajá. Porque no comprenden, digamos, lo que hay de pronto detrás de esos dientecitos apiñados. Ajá. Es lo que uno quiere lograr, pero no, es más complejo que eso, Diego. Por eso siempre es importante tener un buen diagnóstico, un buen plan de tratamiento, obviamente con un especialista certificado para esta parte. Peca mucho, esto que le voy a decir, no sé, no quiero meternos en problemas, doctor John, pero pasa que muchas partes en las que se plantea el tema de ortodoncia, lo que se fijan es en decir, si yo le coloco los dientes adelante o se los junto, pero nunca te hablan otra cosa desde el punto de vista de lo funcional de tus dientes, que es decir, para lo que sirven. Peca mucho hoy en día este tema que se genera, no quiero ponerlo a hablar de la competencia, pero generalmente a veces a la gente no se le dice lo que es lo funcional, más bien sí lo que la gente, a lo mejor, como la gente lo ignora desde el punto de vista de lo estético. Sí, yo se le corro los dientes, yo se los pongo acá. Y eso puede ser hasta lo más fácil. Hombre, Diego, o sea, enderezar un dientecito no es algo tan complejo, la verdad. Lo complejo es de verdad dejar los dientecitos donde deben ir, digamos, que encajen bien los dientecitos de arriba con los de abajo. Eso sí es complejo y eso de verdad sí debe de hacerlo un especialista en esta parte. Sí. Porque, bueno, ese ya usted ya daba la razón ahí un poquito del punto de vista genético, que por eso se da un poquito, o se da en muchos de los casos. En una cosa que yo estaba, descubro ahora lo que usted me dice, es casi que digamos que el 90% tienen esos problemas. A veces pueda que usted tenga sus dientes bien y uno ve que la gente dice, ¿por qué baja la odontología si yo te veo correctamente? No, es que tengo un problema de cordales, un problema de la mordida y todo lo demás que en la apariencia no se nota, pero que en la parte funcional sí es. Totalmente. Y ese es también otro motivo de visitar al ortodoncista. Totalmente, Diego. Hay problemas,
digamos, que se presentan por deglución. Uh-huh. ¿Sí? El paciente tiene una malposición, digamos, de la lengua. Eso incrementa o hace que la lengua mueva los dientecitos. Eso es una parte funcional. ¿Sí? Digamos, un accidente que haya tenido un paciente. Dejó de, digamos, de mover un músculo normalmente como debe hacer su funcionamiento un músculo. Esa parte funcional también afecta mucho los dientes. Pacientes incluso he tenido que duermen para determinado lado. Ajá. Y encontramos que hay unos paladares muy estrechos y las mordidas cruzadas, porque siempre duermen para determinada parte. Y aparentemente se ven bien. Eso me da pie, tenía esta pregunta y casi que usted me la está respondiendo ahí, que decía que además de darse algunas dificultades de las que ya hemos hablado ya de nacimiento, y esto es muy importante para la gente, ¿no? Uh-huh. Esta pregunta y esta respuesta es muy importante para la gente. Ya me piden la segunda ida a comerciales. Y es que aparte de ese tema de nacimiento, de esa parte de la genética del ser humano, ¿hay algo más que lleve a la deformación de los dientes? ¿Algunas posturas, algunas formas, al comer algo o hacer algo? ¿O hay gente que abre las cosas con...? Bueno, quiero que me diga un poco, porque la gente no tiene esa cultura. ¿Hay algo más que lleve a que dañe los dientes en su correcta alineación? Sí, Diego, hay gente que me ha encontrado que mantienen con palillos en la boca, ¿sí? Que muerden lapiceros. Sí. ¿Sí? Los casos más comunes son pacienticos que chupan dedo, uh-huh, que utilizan la chupa o el biberón o la mamila hasta altos, digamos, 8 o 10 años y todavía con esa parte. Pacientes que para dormirse tienen hábitos de morder la cobija. Ajá. Entonces es increíble todas las cosas lo que uno puede apreciar. Lo más extraño que usted ya haya escuchado de alguien de un hábito de utilizar los dientes para lo que no es lo propio, o sea, que es los dientes para masticar. Bueno, pacientes que mastican mucho hielo, no sé, o sea, son como cosas que uno, bueno, ¿por qué haces eso? Son de los más, como más raros que uno se sorprende y es un hábito que dice, no lo puedo dejar, me encanta como cruje, como se siente hielo en la boca. Eso es interesante. Hay gente que ha dañado sus dientes, por ejemplo, yo veo gente que es experta en abrir botellas, sí, o abrir, cuando eso está muy duro, dice, no, apelan a la dentadura para abrirlo. Las cervezas. La cerveza, o abrir algún frasco que tenga rosca y que sea muy difícil, apelan a eso. ¿Qué se está incurriendo en hacer, por ejemplo, una maniobra de esas, doctor? Pues mire, Diego, hay muchas cosas que pueden afectar. A nivel de la articulación, una hiperextensión de la parte de la boca puede afectar divinamente la articulación temporomandibular. ¿Qué ocurre si se afecta esa parte? Puede quedar con limitaciones de apertura, donde la boca queda limitada totalmente para poder usted comer, hacer su alimentación diaria normal. Es grave. Bien, muy complejo eso, y es bueno que la gente lo tenga en cuenta. Yo sé que usted ha visto un programa americano que se llama Box. Sí. Vamos a tener que montar un programa así. Todas esas circunstancias que hay para poder hacer una corrección, que me imagino mucha gente en la región de Tuluá debe tener con problemas de la mordida y de su dentadura. Bien, nos acompaña hoy el doctor John López Agudelo. Él es odontólogo, especialista en ortodoncia, igualmente gerente propietario de la clínica Ortobal en la ciudad de Tuluá, que nos está dando luces. Primero hablamos de un tema sobre este manejo de las clínicas de odontología y ortodoncia, sobre las nuevas atenciones y protocolos por el COVID-19, y ahora hablando un poco esto de una información general de la ortodoncia y el cuidado de las personas. Una pausa y ya continuamos. Estamos aquí para ti, con formación empresarial y tributaria, con transformación digital, con protocolos de bioseguridad y orientación empresarial. Accede a todos nuestros servicios. Renueva tu matrícula mercantil hasta el 3 de julio y el registro único de proponentes hasta el 7 de julio. Acércate, estamos aquí. Cámara de Comercio de Tuluá. Por una región, en una sola dirección.
Llegó el momento de transformarse para acceder a grandes oportunidades. Hacer las cosas bien es el primer paso para crecer. Accede a todos nuestros servicios. Renueva tu matrícula mercantil hasta el 3 de julio y el registro único de proponentes hasta el 7 de julio. Acércate. Estamos aquí. Cámara de Comercio de Tuluá. Continuamos en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Hoy nos acompaña el odontólogo, especialista en ortodoncia, doctor John López Agudelo, y que también es gerente propietario de la clínica OrthoAdvance en la ciudad de Tuluá. Doctor John, ¿qué tan costosos son los procedimientos de ortodoncia en Colombia? Pues mira, Diego, hoy por hoy hay muchas facilidades, porque son tratamientos que se van pagando a cuotas mensuales. Entonces, dependiendo de los brackets que el paciente escoja, digamos, hay diferentes gamas, es el costo de un tratamiento, ya dependiendo el alcance, digamos, del bolsillo de cada persona. Uh-huh. Pero la facilidad es muy, pero muy, muy fácil hoy por hoy hacer un tratamiento de ortodoncia. Claro, y hay un sistema casi que todo, creo que lo maneja usted, y es un tema de la gente que tiene, o sea, se programa los tratamientos de ortodoncia por un tiempo determinado. ¿Cuál es el tiempo exacto para que la gente comience un tratamiento y lo termine? ¿Tiene un tiempo exacto, un año, dos años o tres años, en donde hay el movimiento de los dientes, el cierre, bueno, todo lo que bueno, usted... eso es un tema pues bastante variado en cuanto a cada paciente, ¿no? Hay pacientes que relativamente en 6-7 meses se le ha terminado un tratamiento porque son movimientos muy cortos de los dientecitos. Hay tratamientos a 18 meses, a 24 meses y un poquitico más allá. Uh-huh. Ya más de 27, 28 meses con braques, ya también hay que mirar qué es lo que está pasando. ¿Hay el riesgo de que una persona que le hagan un tratamiento de ortodoncia y una vez le retiren los braques y todo lo demás, se puedan los dientes volver otra vez a su estado natural? Totalmente. Siempre eso se llama una recidiva, donde los dientes vuelven otra vez a su estado natural. Pacientes dicen, no, es que tienen memoria, los berracos vuelven y se meten. Sí, así le dicen. No, sencillamente para eso se le manda a los pacientes una retención, uh-huh. ¿sí? Y el paciente debe ser muy constante con esa parte, mañana, tarde y noche utilizándolo. 2, 3, 4 años. Hay veces que, uh-huh. que siempre, que casi que toda la vida con una retención. Uh-huh. En algunos casos amerita hacer unas pequeñas cirugías a nivel de los dientecitos, a nivel, digamos, circunferencial de los dientecitos, para desinsertar algunas fibras que son las que produce, que vuelve y se tuerzan esos dientecitos. ¿Sí? Pacientes que tienen de pronto unos frenillos que le formaban espacios, también hay que mirar si fueron bien diagnosticados y se les hizo ese tratamiento o no se lo hicieron y por eso vuelve y se abren los espacios. Entonces, cada caso es específico de cada paciente. Y cada caso tiene su tiempo determinado. Totalmente. Cada caso es un tiempo diferente, es una vida diferente. ¿Qué tan importante es la gente para usted? Diego, la gente para nosotros es todo. Obviamente es todo. Es nuestro día a día, ¿sí? Los queremos, los adoramos a todos nuestros pacientes y bienvenidos todos siempre. Le quería comentar una cosa y es que el otro día hablaba, veía un meme a modo de chiste, pero no sé, yo ya hacía la reflexión, a veces es bueno dejar pasar de largo algunas cosas. Alguien decía lo siguiente, díganme si hay que utilizar tapabocas toda la vida para esa plata que tengo ahorrada para la ortodoncia, gastámela. ¿Puede pasar este tema del uso del tapabocas por ahora y hasta nueva orden, que baje la demanda de ortodoncia porque pues la gente ya no va a mostrar sus dientes? No, Diego, yo creo que al contrario, eso tiende a incrementar porque cabe la expectativa de que cuando se retire el tapabocas, ¿qué es lo que vas a mostrar, ¿no? Entonces, John, las personas
¿Cómo es el diagnóstico que les hacen a las personas, sobre todo, que a lo mejor puedan primero referirse a esto, y esto en algún momento creo que se lo tocaba a lo largo de la entrevista, frente al tema estético, pero que lo más importante, ¿cómo hacen ustedes para generar conciencia que lo más importante es que tengan una dentadura funcional, que sea una dentadura que sea sana y que obviamente vaya con ellos hasta el final de sus días? Bueno, Diego, eso empieza desde el momento en que el paciente llega a tu consulta, ¿sí? Lo primero que le preguntamos al paciente, ¿qué es lo que requiere o qué es lo que quiere en cuanto a su tratamiento, ¿sí? Entonces el paciente nos emite determinada párrafo donde nos dice, yo quiero enderezar los dientes, ¿sí? Entonces uno ya con esa metodología va y hace su valoración y le dice al paciente, mira, nosotros lo que queremos, lo que tú quieres es enderezar los dientes, lo podemos lograr, pero aparte de eso tienes una malposición de tales dientes, una mordida que no te conviene por esto y esto y esto, ¿sí? Y le explicamos, así sea con un espejo para que él vea. Ajá. Y les ponemos modelos o le ponemos videos de tal forma que él vea que es una necesidad para una mejor calidad de vida. Interesante. Le cuento que hay una buena posibilidad de que ustedes puedan ir a todas las entidades, colegios, instituciones y todo lo demás y hacer un video en el que le muestren a las personas y ahí pueden tener una mejor orientación. Me parece que me surge la idea de que eso puede ser. Porque cuando llega solo la persona se da cuenta y lo atiende el profesional, se da cuenta de esa necesidad, usted revisando ya su dentadura. Pero un poco decirle a la gente de por qué sí realmente tiene que revisar su dentadura. Como cuando han hecho un trabajo muchísimo, por ejemplo, la gente, las proporciones son diferentes, ¿no? El cáncer de mama, por ejemplo, tóquense a las mujeres especialmente, obviamente puede suceder, pero se da más en las mujeres, tóquense permanentemente si tienen esto. Y es que también en ese tema de la salud pudiera hacerse a nivel de la comunidad un poquito y seguro que la gente entendería, porque yo creo que la gente llega, ya me piden una pausa porque vamos a ir a la sección que tenemos un segundo para responder, pero la gente llega a donde ustedes generalmente siempre con una intención y yo creo que ustedes le hacen ver otras más que requieren. Sí, totalmente, Diego. De hecho, digamos, para llegar a como tal a la consulta de ortodoncia, a una valoración, ya hay un protocolo previo donde ha pasado también por odontología, ¿sí? Y la odontología como tal en general se recomienda ya al odontólogo específico en remitirlo a tal y tal parte. Digamos, llegaste y presentaste con el odontólogo, se te vio en la boca, digamos, tres cariecitas. Entonces, removemos primero todos esos focos infecciosos y después, cuando ya está listo, pasas directamente a valoración ya listo para una ortodoncia. Muy bien. Bueno, nos acompaña el doctor John López Agudelo y vamos a ir a esta sección que le inauguramos hace 8 días, que se llama Un Segundo para Responder. Son preguntas un poco jocosas, pero chéveres. Espero que ustedes las disfruten también en unos segundos. Vamos a ir entonces a la sección. Muy bien, aquí estamos entonces. El doctor John López Agudelo nos acompaña hoy. Odontólogo, especialista en ortodoncia, propietario, gerente de una importante clínica de salud oral en la ciudad de Tuluá. Un segundo para responder. Estas son algunas preguntas jocosas y espero que le gusten. ¿Por qué quiso ser odontólogo? Vocación. Si no hubiera sido odontólogo, ¿qué hubiera hecho? No sé, Diego, no, de pronto médico, ¿sí? También. Al tener una profesión como esta, ¿considera que es un don de servicio? Sí, y se hace con una pasión impresionante. Cada día con mayor entrega y con mayor amor. ¿Se siente orgulloso de su profesión? Totalmente, sí, feliz. ¿Alguna vez ha dicho por qué me metí en esta profesión? Hombre, Diego, siempre hay momentos en la vida donde uno dice, pues que hay altibajos, ¿no? Y uno, pues hay momentos en los que tiene inconvenientes, ¿sí? Y uno dice, esto hubiese hecho otra cosa, pero son momentos muy esporádicos y la verdad vuelve y la asume uno la posición con mucho amor. ¿Qué es lo más difícil de ejercer la profesión? Digamos, tanta burocracia, tanto manejo de tanta, digamos, tanto trabas que le ponen para poder uno poder ejercer. Complejo. Sí. ¿Qué piensa del sistema de salud colombiano? Regular.
No sé, ¿trabajar para la CPS resulta rentable? No, no es tan rentable, la verdad. ¿Alguna vez le han dicho dentista? Todo es caro, ¿Sí? total, sí, total. Todavía la Sí, gente. todavía maneja muchas personas adultas esos términos. Ese término se sacaba mucho cuando decían dentista también. ¿Ha sacado muelas o eso es del Sí, pasado? no, 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 claro, Diego. Obviamente pasamos por odontología general todavía. Muchos casos donde los pacientes tienen, se sienten más seguros de que, digamos, tengamos que hacer una extracción de premolares, ¿sí? Dientecitos que siguen después de los caninos y prefieren que uno se las haga y le saco el espacio, obviamente, para poderlos atender. Yo le quiero decir que yo todavía odio a algunos odontólogos que me sacaron unos dientes. Me han hecho un gran daño. ¿Alguna vez ha tenido un dolor de muela, como dicen? Afortunadamente no, Diego. De eso no ha sufrido. Gracias a Dios. Doctor John, ¿usted cree que se conquista con la dentadura? Total, ¿Sí? sí. Para mí es un 60% del rostro. Totalmente. ¿Las mujeres se fijan mucho en la dentadura de los hombres? Totalmente, Diego. No, es un alto porcentaje de las que se fijan. La mayoría se fijan en esa parte. ¿Sus amigos todos son odontólogos? No, no todos, Diego. No, no todos. ¿Considera, con todavía usted tiene los de infancia? Sí, claro, algunos de infancia. ¿Cuántas veces se cepilla al día? 3, 4 veces al día. ¿Es lo recomendable o más? Lo recomendable son 3 después de cada comida. Pero si lo puede hacer más después de haber ingerido algún entremés, está bien. Yo no sé si usted tiene alguna vez hecho algún contrato con alguna de esas empresas de crema dental, pero esta pregunta la que digo es, ¿existe una crema dental efectiva o todas son iguales? No, Diego, hay muchas ¿Sí? diferencias, sí, la verdad sí. Demasiadas diferencias entre cremas. Yo soy de los que pienso que algunas, porque tienen un sabor fresco y otro demás, pero es que el verdadero limpieza está sobre la seda o sobre. Bueno, usted está sobre la base de los pacientes que entre más me perdure el sabor, aumenta, fresca en la boca. No, y hay veces no, no es eso. ¿Palillo o seda dental? Seda total. Descartado el palillo, o sea, No, los que total. utilizan los que usan camión o que comen en restaurantes de la calle con palillo en la boca. De hecho, tengo pacienticos que manejan mulas, tractomulas y no lo utilizan, afortunadamente. ¿A usted le reconoce el trabajo cuando le muestra a sus pacientes con el espejo cómo queda sentadora? ¿Le reconocen, le felicitan? ¿Son Cuando efusivos? Sí. finalizamos, sí, total, Diego, y eso se representa también en unas fotos que tomamos previas al inicio de un tratamiento y posterior a ellas. ¿Tiene usted mentor en el tema de la odontología? Diego, uno tiene varias guías, pero como tal uno se va instruyendo día a día. Esto es de día a día. Todos los días sale algo nuevo. ¿Algún ortodoncista que siga por sus innovaciones de nivel nacional, local, regional, Sí, hay muchos. internacional? Sí, hay muchos, Diego. Hay muchos. Hay muchos. Hay muchos americanos. Hay europeos. Hay brasileros muy buenos. ¿Tiene tiempo para las redes sociales? En las noches miramos un rato las redes sociales, ayudamos a acomodar, digamos, la parte de la fotografía, los casos que vamos publicando o mostrando. ¿En cuáles explora o cuáles trabaja usted en redes sociales? Manejamos Facebook y manejamos Instagram. Pero eso es para su parte profesional y en la parte personal, poco. Poco, Diego, poco. Si no me queda mucho tiempo para estar publicando, pero sí lo pensamos hacer. Si mostré algo en alguna de esas, en Facebook, ¿cuánto tiempo puede usted hacer algún recorrido allí? 20 minutos más o menos en redes sociales, media hora. ¿Qué le parece lo que se dice en redes sociales, lo que la gente postea en esas redes? ¿En cuanto a qué temas? A todos, unos hoy colocan su cumpleaños, dónde fueron, algunos están en la piscina, otros están. Bueno, es respetable, ¿no? Cada quien con sus cosas y en un momento u otro hasta curiosidad y risas causan por unas cosas demasiado locas que publican, ¿no? Volviendo al tema de la odontología, ¿cuántos dientes tiene una persona? 32 dientes. Porque hay que sacar las cordales. Diego, aparte que en la mayoría de las personas no son unos dientes funcionales. Usted allá no llega nunca con una seda dental. Trate. Me cuenta cómo le va. Cuando a una persona le sacan una muela o un diente, ¿por qué siempre le dicen no se vaya a serenar? ¿Eso es mito o es verdad?
Hombre, Diego, mira, en realidad cuando ya son procedimientos complejos los maneja el cirujano. Sí. Y he escuchado, pues, un hombre de mucha experticia en ese cuento, 40 años más o menos lleva el doctor con que trabajamos y él le recomienda esa parte, Sí, que no sí, se que no serene. se serene. Y cuando le sacan un diente, ¿es bueno chupar helado o comer paleta? Depende. Digamos, si no es tan prominente, digamos, una cirugía, si no es muy grande, si no fueron las cuatro cordales, hombre, no, mejor no chupe nada. Sí, puedes pegar un punto de sutura y comenzar a Sí. sangrar fuertemente. Digamos, los niños, sí, los pequeños que le sacan los dientecitos decididos o los llamados de leche, sí, chupe la paletica, no hay problema. El bicarbonato de soda es bueno para blanquear los dientes. De hecho, hay componentes de cremas dentales que lo tienen, O sea, pero no siempre. lo recomienda o no, o no? Hombre, se lo puede utilizar, pero no a diario, porque desgastan muy abrasivo, desgastan mucho el esmalte de los dientes. ¿Una buena cepillada incluye limpiar la lengua o solamente por la mañana? No, una buena cepillada incluye todo. ¿Son mejores pacientes las mujeres o los hombres? Diego, totalmente las mujeres. ¿Aguanta más el dolor? Exacto, por eso. Un mito que hay, ¿masticar chicle daña los dientes? Sí, pero en la medida que usted no tenga buena higiene oral. Si usted tiene una buena higiene oral, se masticó un chicle y no se lavó sus dientes, obviamente el azúcar que queda alrededor de sus dientes, pues produce caries a largo plazo. Una última pregunta, ¿le gustaría que sus hijos se dedicaran a lo mismo que usted? De hecho, sí, esto está pensando una hija. Muy bien. ¿Cómo le parecieron las preguntas? Aquí No, un segundo para excelente, responder. Diego, muy buenas. Bien, pues doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que todo en su actividad, usted tiene una doble actividad, tanto, digamos, en el asistencial y en lo administrativo. Más relacionado, obviamente, usted tiene personas que son los que llevan su parte administrativo y todos los procesos. Usted es un hombre que afronta directamente todo el tema de sus pacientes. La parte clínica. Exacto, pero como empresario también obviamente ahí tiene esa combinación, no solamente de quien se dedica a ellos, sino que también tiene que velar por sus empresas. De todas maneras, esperamos que le acabe de ir muy bien, que siga en todos esos procesos y con todos los protocolos y sobre todo orientando a la gente en algo que es muy importante, que a veces la gente no le paraba muchas bolas antes, el tema de la higiene oral, el tema de su salud oral, que hoy en día es supremamente importante porque tiene que ver con la salud total de cada persona. Muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a usted, Diego, por la invitación. De verdad, muy agradecido, muy amable. Muy bien. Nos acompañó hoy el doctor John López Agudelo. Él es odontólogo, especialista en ortodoncia, propietario gerente de la clínica Ortho-Advance y que pues obviamente hoy nos ha dado luces de cómo está el tema de la odontología bajo el sistema de COVID, los protocolos y también qué es y para qué sirve la ortodoncia, un tema que siempre queremos que la gente que ve nuestros programas se quede con algo en estas entrevistas y les pueda servir y de mucha utilidad. A ustedes, como siempre, muchas gracias por la sintonía, una feliz noche y nos encontramos el próximo martes con más invitados aquí en A Pulso con Diego Fernando Cobo. CNC, Teluro Producciones, presentó. Teluro Producciones.